Bueno, muy buenos amigos, ¿cómo están? Estamos acá en Suicide 2 en PlayStation. Hoy vamos a jugar a una carrera rápida en el circuito. No sé, vamos a ver qué circuito podemos elegir. Vamos a correr esta carrerita DNA. DNA es la DNA. Básicamente que es un juego muy bueno, que tiene drift, eliminatorio, último hombre en pie, todas esas cosas. Un circuito que... un juego que tiene muchos circuitos en varias localidades. Varias localidades como Estados Unidos, Japón, Alemania, Italia. Bueno, acá tenemos mi Padlock, a ver qué le fuimos, a ver. Bueno, vamos a elegir este hizo en Silvia. Es un auto bastante bueno y que se puede elegir para este tipo de carreras así como esta, pero más o menos vamos a decirle que es algo muy bueno, así que vamos haciendo nomás, así que esto es fácil, es simple, son 8 pilotos, 7 vueltas o están vendiendo. Pero es un circuito bastante corto, así se puede terminar ya en unos minutos y prácticamente. Que es un circuito eliminatorio, estamos corriendo una carrera eliminatoria desde Estados Unidos. Esto es básico, es fácil. Tiene primera persona en PlayStation 2, no tiene en PSP, menos que tiene, olvídate que tiene, pero se ve igual que Play 2, así que es mucho mejor entre el de Play 2 y el de PSP. El de PC, Xbox 360 y el de PlayStation 3 se ve perfectamente primera persona. Y si está en HDS bastante bien, ¿no? Estamos jugando un 480p, chicos, pero se lo va a poner bien igual el video. Arrancamos nomás. Ay, qué lindo, qué lindo. Arrancamos recién la carrera. Salimos primeros. No me cuesta otra que salir primero acá. Porque estamos jugando el eliminatorio. Uy, mierda, me hice mierda, pero está bastante bien el auto, la verdad. Queda. ¿Cómo decirlo? A ver. Una obra de arte, se podría haber hecho por mí, los pilotos de también tienen el mismo diseño. Es muy fácil manejar acá, conseguir nitro también es derrapando como tipo Underground 2. Pero Underground 2 digamos que tenía otra manera de conseguir ser el turbo. El nitro se conseguía mediante consiguiendo unos puntos especiales que si vos pasabas sobre al lado de un auto te daban un nitro, todas esas cosas. Si no me equivoco, si no es el otro Underground, perdón, el Underground 1 de Impulsive, me parece que era ese, sí, era el Underground 1. Hablando de este juego tiene básicamente cosas de Impulsive Underground 2, aunque es de otro desarrollador. Este THQ no es Electronic Arts. Primero que nada, THQ hace muy buenos juegos también. Hizo la anterior entrega para PlayStation 2, Xbox y PC, si no me equivoco, no sé si se tocó para GameCube. Y es un buen juego. Su anterior edición, comparada con esta, ha mejorado muchísimo después de mucho tiempo. O sea que la primera edición salió en 2005 y esta, perdón, 2004 y la otra salió en 2000, ahora. 2007 salió, pero estamos en 2016, chicos, estamos jugando un clásico por aquí. Pasaron ya 8 años, 9 años ya pasaron de que se diera este juego. No estamos en 2008, donde este juego era uno de los más nuevos que había. Estamos en 2016 y es uno de los más clásicos, pero viejo también a su vez. Yo no puedo decir nada. Yo PlayStation 3 a fin de año grabo, después tal vez no la grabe más o grabe como PlayStation 2, que como ven, subo cada 3 meses video de PlayStation 2, o sea, bien. Yo decido qué grabar, porque GTA lo dejé de grabar por culpa de que, bueno, pasaron cosas con suscriptores y que no tenía más ganas de grabarlo. Prácticamente lo dejé de grabar y nunca más lo jugué, lo tengo guardado. Tal vez lo venda para comprarme algún juego, quién sabe. Yo GTA no lo juego más, lo voy a modear para pirata, pero lo voy a tener digital, obviamente no lo voy a tener más en físico, porque yo en físico lo voy a vender. Y no voy a jugar más GTA 5, voy a comprarme otro juego, algo, o dos juegos en uno, o no sé qué me compraré. ¿Lo habrá? Bueno, yo prácticamente iba a vender GTA
para comprarme otro juego, Gran Turismo lo iba a guardar, porque Gran Turismo 6 otro juego que también puedo llegar a vender. Posiblemente comprarme otro físico o dos físicos usados que valen menos de lo que vale que te asigno. Más en el estado que está, que ni hablemos, pero bueno, hablando así, GTA 5 comparado con, qué sé yo, Saints Row 4, date un ejemplo que Saints Row y GTA son casi iguales. Aunque Saints Row tiene una cosa más distinta y GTA tiene otra cosa. Y comparado con el Driver, GTA también, otros. Driver tiene autos reales, GTA tiene autos de, qué sé yo, copias baratas de los autos que tiene Rockstar Games, aunque sea un juego muy famoso igual, yo digo, tiene autos que copia, ¿no? ¿Por qué tiene autos reales? A ver, eso es lo que me llama la atención, aunque sí, Rockstar Games lo que puede hacer es pedir las licencias de los autos reales, a ver, tampoco es para tanto, porque si un juego de tuning como este pide licencia de autos reales, que como un juegazo, viste, lleva bastante venta en su tiempo, ahora, no sé, habrá quedado igual, pero yo me lo compré hace una semana, lo he usado de suerte, porque en este juego ya no hay muchas unidades, hay que traerlo de Estados Unidos, de España, no sé, pero acá en Argentina hay pocas, muy pocas unidades y casi inconseguible. Hay una unidad más, yo lo compré por un Mercado Libre, lo que se lo quiera comprar es para Buenos Aires, ¿no? Porque hay uno que lo tiene el vendedor y no lo quiere pasar por Oca, así que los que lo quieran comprárselo, adelante, cómprenlo, tiene online activo desde hace de 9 años pasado, y este juego tiene el online activo todavía. Dato un ejemplo, NASCAR 2008, estuve jugando hace poco, cuando me lo compré, no tenía online, porque Electronic Arts le sacó el online, y este juego, THQ no hizo nada y lo dejó activo hasta este momento. Yo estoy jugando online, no hay ningún jugador, porque este juego ya, qué sé yo, que habrá sido este juego después de que cada tiempo lo haya vendido la gente, o se lo haya guardado y no lo jugaron más internet, qué sé yo, a la 4. Yo tengo la 4, te digo así nomás, pero si yo me quiero comprar un Need for Rivals de 2019, me lo puedo encontrar usado, no me lo puedo encontrar nuevo, olvídate que conseguí un Need for Speed viejo. Si no puedo conseguir un Underground 2, que de 2004 lo conseguí para PlayStation, o sea, para la 2, no lo conseguí ni a palo nuevo en ninguna casa de juegos o en alguna casa electrónica, olvídate que lo va a poder conseguir de nuevo. Usado sí lo puedo conseguir, hay gente que lo guarda por años y lo quiere vender después en Mercado Libre, quién sabe, a ver, si yo no puedo decir nada. Luego que GTA, cuando GTA 5 ya llegue al 2020, 2021, ya qué sé yo lo va a hacer de GTA, o sea, no lo van a vender más, así, quién sabe, GTA 4 lo están vendiendo todavía, y eso que 2008 ya tiene una banda de años, ¿eh? 8 años tiene, este. Este, bueno, más que nada se vendió más que nada en Estados Unidos y acá también, igual que hasta 2009 desaparecieron juegos antiguos que eran muy buenos, que eran prácticamente geniales, por así decirlo, desaparecieron con los años, chicos. Y básicamente, ¿cómo explicarlo? A ver, es difícil que se lo desarrolle. Igual que las demos desaparecen de PCN, de PlayStation Network. La story, vos querés dejarte, qué sé yo, la demo de Final Fantasy, qué sé yo, no sé qué de meterme, a ver. De Tony Hawk 4, date un ejemplo. Vos querés cargar la demo de Tony Hawk 4, perdón, de Hawk 4, perdón. Pero el juego de patinetas también, ese buenísimo. Vos querés cargar la demo. Vos te encontrás la demo de PCN que no está después de 8 años que habrás salido el juego. Te doy un ejemplo, ¿no? Si has salido Tony Hawk 4 o leído, no sé, parece. No, sí, salió para PlayStation, perdón. Pero vos te das cuenta, vos Gran Turismo 5 Prologue, querés cargarte la demo, no aparece la tienda, olvidate, chicos, ¿entiendes? Sony no sé qué hace con su tipo de demo o juego que lo saca a la mierda en un tiempo determinado, mira. Y bueno, hablando de esto, ya terminamos la carrera. Estamos cerca de ganar la carrera de Limited, ya está listo. Salimos primero, chicos. Qué simple, ¿no? Qué simple. Salimos primero. Nissan Silvia, Spec R, 2002. Y mis amigos tenían un Mustang, un M3, un Silvia también, era bastante fácil. Salimos ganadores en una atacada. Y hasta acá llegamos en el video. Era fácil, era una simple carrera. No queríamos jugar un torneo, obviamente. Sería mucho más largo. Lo dejamos acá. Hasta el próximo video. Adiós y no se pierdan los videos.